Bienvenidos a Gonna in Life. Mi nombre es Talion y soy un montaraz. Hace poco me he mudado y os invito a que paséis un día en Mordor. Hablan muchas cosas de Mordor, pero no os dejéis engañar. Las vistas que hay aquí no las hay en ningún sitio. Y pensaréis, ¿dónde narices estás viviendo, Talion? Pues realmente estoy viviendo en la Torre Luminosa de Mordor. Un lugar acogedor con muy buenas vistas. No tiene muchas habitaciones, pero ya sabéis, un montaraz se apaña con cualquier cosa. Lo bueno es que está iluminada, así cuando vuelvo por la noche nunca me pierdo. Lo que más me sorprendió cuando llegué a Mordor, obviamente, era el vecindario, ¿no? Sabía que podía encontrar orcos en la zona y demás, pero la verdad es que es bastante difícil convivir con ellos. Creo que fue también parte mi culpa, ¿no? Cuando llegué porque, no sé, empecé a mirar el nombre en los buzones de los vecinos, ¿no? Para ver cómo se llamaban y eso, y yo creo que a lo mejor me pasé un poco, me reí un poco de ellos, pero yo intento convivir en paz, aunque no se puede. Bueno, veamos. Por aquí. Olgoth, el amistoso. Ajá. Con esa cara, ¿no? El amistoso. Bien. Sí, estás desesperado por revolcarte en una gran pila de cadáveres. Y te veo más amistoso que nunca. Claro, o sea, cualquiera tendría ese hobby, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Una pila de cadáveres, ¿no? Amistoso. ¿Eh? Eres amistoso, ¿eh? Bueno, va, pues venga, probamos con otro. Cugaluga. Oye, tus padres ya de primeras eran un poco orcos, ¿no? ¿Amo de la noche? ¿Amo de la noche? ¿Qué haces por las noches en Mordor? Cugaluga. LOL. Y vestido así despista, o sea, te quiero decir, es el amo de la noche. Sí, a lo mejor no empecé con la mejor intención, pero yo lo intenté. Intenté convivir con ellos, explicarle de buenas maneras las cosas, pero no hubo forma. Y os voy a contar un par de anécdotas que me pasaron los primeros días ahí en Mordor, ¿no? Fue difícil, pero ojo, cada día ya estoy un poquito mejor. Estaba intentando dormir. Y estáis aquí a voces. ¿Qué pasa? No hay sitios en Mordor. No hay sitios en Mordor para que estéis hablando. Y tenéis que hablar aquí, enfrente de mi casa. ¿Podéis bajar la voz? Yo no quiero, me estáis obligando. Ah, vale. Muy bien, vale. No quiero hacerlo, ojo, que se me atasca. Ven aquí. Hombre, os lo voy a tener que explicar a las malas. No quiero ser mal vecino, pero te reviento la cabeza. Así, ¿qué pasa? Tú también, venga. ¿Qué pasa? ¿Aún no lo tengo que explicar más? ¿Venís con vuestros amigos? Pero ven aquí. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a hablarlo, si todo es hablarlo, vecino. Ven aquí, pero no vayas para allá. ¡No vayas para allá! No tengo nada en contra de los perros, pero ojo, aquí los perros del barrio son un poco, oye, agresivos. Igual como los dueños, no tengo ni idea, pero ojo, ¿eh? Ojo con los perros si venís a Mordor. Después de esa primera discusión con mis vecinos, no se les ocurrió otra cosa que hacer una fiesta delante de mi casa. No, en serio. ¿Una fiesta? ¿De verdad? O sea, ¿quién es el cabecilla de...? ¡Ah! El pinchante, ¿verdad, amigo? Sí, me estás pinchando la moral, delante de mi maldita casa. A 10 metros de mi casa, me estás vacilando, o sea, de verdad. ¿A quién tengo que matar para que apaguen esa maldita música, por favor? ¿No sabéis que aquí vive Talion el Montaraz? Yo creo que la idea más buena es matar al líder, ¿verdad? ¡Vamos a disolver esto, por favor! ¡Bajen la música! ¡Bajen la música! Ya está bien, ya está bien. ¡Os lo he pedido, por favor! Al final me tengo que poner a malas. No sabéis que soy un montaraz y es que os la estáis jugando. Esto ha acabado como tenía que acabar. Yo no quería vecino. Sé que eres el pinchante, pero todo el mundo fuera, por favor, ¿eh? Hay gente que quiere dormir en Mordor. No lo entendéis, amigos. Sí podéis correr, pero no esconderos de Talion. Y ojo que tengo la casa ahí al lado, ¿eh? No quiero tener que volver a salir. Me gustaría caer un poquito mejor a los vecinos, pero la cosa está complicada. Ellos solo juegan a molestarme. Quizás a lo mejor debería de molestarles yo a ellos, hacerles una visita a casa. Esa puede ser una de las opciones, pero bueno, en fin. ¿Quién no ha tenido una típica discusión con sus vecinos nuevos? El barrio me gusta mucho, así que creo que me quedaré bastante tiempo por Mordor, como no tenéis las puertas abiertas de la Torre Luminosa. Yo soy Talion el Montaraz. Y nos vemos pronto en Mordor.
Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live.